Saludos, el día de hoy analizaremos lo que para mí son las tres más importantes problemáticas que tiene la Asociación de Héroes y por qué sin Saitama están perdidos. Primero establezcamos las bases. La Asociación de Héroes nació de la desesperación. Específicamente, los seres misteriosos habían estado apareciendo con una frecuencia cada vez mayor en su mundo. Desde hace al menos 20 años, cuando Saitama estaba aún en la escuela secundaria, ya se había vuelto un problema lo suficientemente grave como para que fuera una noticia constante. Y esto continúa así hasta que Agoni se dio cuenta que su querido nieto había tenido la suerte de ser salvado por un extraño al azar, un héroe. Así que consiguió la aceptación tanto de políticos como de empresarios y creó una asociación para organizar a los héroes y salvar a la gente. Usó el 70% de su fortuna personal para que esto sucediera, pero aún así la Asociación de Héroes es financiada por donaciones constantes de las personas más adineradas del mundo de One Punch Man. El primer problema de la Asociación de Héroes es que reúne e intenta organizar a sus héroes. Esta organización no los entrena, solo toma personas decididas a combatir y los manda a la batalla. Esta organización no se preocupa por desarrollarlos como héroes, son en su mayoría tipos comunes con superpoderes nada más. La Asociación de Héroes sí funcionaba a sus inicios, sin embargo, 3 años después, a medida que las amenazas aumentan, estamos viendo a relucir más sus problemas. Como por ejemplo su segundo gran problema, y es su modelo de financiación. El problema con las donaciones es que solo las personas que quieran dar, dan. Esto es bueno cuando estás recaudando dinero para mascotas sin hogar, pero no tanto cuando estás tratando de ejecutar un servicio que todos necesitan. Por lo tanto, mantener a la gente feliz para que donen su dinero requiere mucho tiempo y esfuerzo enfocado solo a un grupo de personas. Ellos deben centrar su servicio a atender a los grandes donantes. El detonante de esta problemática podría ser el hecho que la Asociación de Héroes sintió que no tenía más remedio que enviar a todos los héroes posibles a la tarea de rescatar a Wagadma. En lugar de considerar otras opciones como simplemente haber atacado el nido de monstruos desde el principio, porque solo le dieron importancia a esta batalla cuando el hijo de uno de sus mayores donadores fue secuestrado, ¿por qué no haberles atacado antes con mayor preparación? Cuando se depende de las donaciones, mantener contentos a los patrocinadores es un trabajo de tiempo completo, y esto se ratifica con su nuevo modelo de negocio, donde centra a sus héroes a proteger a las personas adineradas que viven en su complejo. Además, cuando estas donaciones no son suficientes, o solo por codicia se sumergen a realizar actos indebidos y poco éticos, como la trata de kaijins y hasta de humanos, resaltando la gran perversidad que existen en sus directivos. Y el tercer gran problema es su evaluación de las amenazas. Esto es algo que se mencionó ya en varios capítulos, donde las suposiciones de la Asociación de Héroes sobre el poder o el nivel de las amenazas de su mundo son incorrectas. Por ello pierden constantemente a sus héroes, los envían a enfrentar amenazas que les supera y tardan en tener un respaldo para ayudarles rápidamente. La Asociación de Héroes tiene como modelo de trabajo el héroe correcto para el desafío correcto. La idea es que si llamas a la persona adecuada, debería ser capaz de resolver el problema en gran medida por sí misma, algo que podría funcionar cuando las amenazas eran pocas y distantes entre sí, y la mayoría de los monstruos no eran tan poderosos. Ahora que en los últimos 6 meses las cosas se han vuelto locas, no tienen un buen sistema para usar a sus héroes idóneos de manera efectiva. Entonces, ¿se puede salvar a la Asociación de Héroes? Sin Saitama sería imposible. Esta organización no tiene el poder para hacerle frente a todas estas grandes amenazas. Pero una vez Saitama se encargue de las más peligrosas, el peligro disminuiría drásticamente. Con ello podrían acercarse al gobierno y convertir esta asociación en un organismo similar al de la policía con fondos públicos. De esta manera es vincularse de estos ricachones caprichosos, despedir a todos estos ejecutivos orientados al dinero y hacer espacio a aquellas personas que quieren trabajar por el bien común. Y al mismo tiempo no solo reclutar a héroes al azar solo por su nivel de poder o calificaciones escritas. Esta asociación debe ayudarles a prepararse como héroes, incentivarlos a trabajar por vocación y en equipo. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.